Nuestro compañero Junior Trinidad está haciendo un recorrido por las juntas electorales del Gran Santo Domingo, donde siguen contando votos. Está en directo precisamente desde la Junta del Distrito Nacional para contarnos. Te escuchamos, Junior. Adelante. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. Los presidentes de estas juntas electorales afirmaron que se trabaja a toda capacidad para concluir el conteo de votos y que se puedan dar resultados definitivos de las elecciones de este domingo. Bueno, en este momento los trabajos del cómputo van de forma normal. Ya hemos manejado lo que es el nivel presidencial en un 100% y el nivel senatorial también está casi en ese punto. Iniciamos el conteo del nivel presidencial y ya hoy temprano terminamos con ese conteo. Ahora estamos en el conteo del senatorial y va muy bien. Estamos casi terminando el senatorial. En las juntas municipales de Santo Domingo Este, Oeste, Norte y el Distrito Nacional se empezó a contar los votos de los diputados. Ya nos vamos a abocar a conocer lo que sería el nivel de diputaciones y el nivel de uno, que es diputaciones, pero a nivel preferencial. Es la parte más compleja del cómputo, puesto que son muchos candidatos y son muchos partidos, y hay que tener un cuidado especial respecto del trabajo que se va a realizar en esa fase. Todo depende de cómo se estén presentando los casos, porque vienen muchas actas de cuadradas y eso no implica mucho tiempo. Los presidentes de las juntas indicaron que hasta el momento no se han presentado inconvenientes y se espera para el miércoles hayan terminado los conteos de los diputados. De mi parte es todo, yo retorno al estudio. Muchísimas gracias, Junior.